que lo celebre George, que lo celebre Mufasa, que lo celebre el Rey León. Hola gente, ¿cómo están? ¿Qué tal? El día del partido de Estados Unidos ante Gales metió gol Timothy Weah, hijo del gran George Weah. Vamos a poner todo en contexto. En los 90, el gran relator del fútbol internacional era Luis Omar Tapia. Luis Omar Tapia, excelente periodista, se caracterizó, se hizo famoso y nos alegró la adolescencia y niñez a muchos con los apodos que puso en el fútbol. Zinedine Zidane era Harry Potter, Carles Puyol era Tarzán, y así iba poniendo apodos. En el 94 se estrena la película El Rey León. En el 95, George Weah gana el Balón de Oro siendo el primer y único futbolista africano en lograrlo. Por tal motivo, Luis Omar Tapia le puso el apodo Mufasa al Rey León, a George Weah. George Weah estaba en el estadio viendo a su hijo Timothy. Mete el gol Timothy, la imagen nos muestra al gran Mufasa, a George Weah, y por ello yo hice ese comentario que celebraba Mufasa. Sí, debí de repente contextualizar para aquellas personas que recién ven fútbol hace un par de semanas. De repente debí contextualizar para aquellas personas que no conocieron al gran Luis Omar Tapia. Bueno, Luis Omar Tapia nos enseñó que George Weah era y es Mufasa, el Rey León. Y el Rey León, Mufasa, vio el rol de su hijo en una Copa del Mundo y lo celebró muy, pero muy feliz. Por tal motivo, quería contextualizar y les prometo, la próxima que tenga que recordar algún partido de los 90 o algún juego de los 90, voy a explicar para que los que recién ven fútbol hace un par de semanas puedan entenderlo.